Radio Lab Chile, una radio que emprende. Muy buenos días a todas aquellas personas quienes están conectando hoy a Radio Lab Chile. Estamos inmensamente felices de estar aquí compartiendo con todos ustedes aquí en esta cabina maravillosa. Hoy sábado 6 de abril, ya está comenzando el mes de abril, así que pues que empiece con la mejor energía, con todo lo positivo y mis mejores deseos para que este mes de abril esté lleno de mucha productividad y también de educación emocional, ¿verdad que sí, María José? Bien, por aquí tenemos a María José. Este programa es Aroma Coaching. Vamos a presentarlo primero. Ante los micrófonos, quien les habla, María Carolina Pazmiño. Y bueno, estamos felices de estar aquí junto a ustedes todos los sábados. Este programa lo pueden ver ustedes a través de Facebook Live. Ustedes van a entrar a Radio Lab Chile y en Facebook Live ustedes pueden ver este programa. Esta primera media hora se la vamos a dedicar a María José y vamos a estar hablando de educación emocional. Ella es embajadora de la Fundación Liderazgo Chile y luego vamos a tener nuestra siguiente media hora dedicada al área de coaching empresarial. Así que si tú estás aquí escuchando y tú eres mamá, papá, tú eres trabajador, para ti este programa es sumamente importante porque vamos a estar dando tips muy importantísimos, ¿verdad? Valiosos. Muy valiosos. Nos van a hacer hasta cambiar quizás hasta como personas, nos van a dejar en el tema también de la reflexión y sensibilizarnos. Entonces, bueno, para mí es un honor estar aquí acompañando a María José, no sin antes pues decirles, bueno, vamos a presentarte primero, ¿verdad, María José? Para ya decirte gracias aquí. María José es yoga preescolar, ella es magíster en psicopedagogía, experta en educación emocional y tiene además, ella es creadora de un programa de entrenamiento para desarrollar habilidades socioemocionales en educadoras de párvulos, ¿no? Entonces tiene una trayectoria súper interesante, para mí es de verdad, me complace tenerte aquí en la cabina. Para mí este estudio de todo lo relacionado con educación emocional, con todo aquello que nos logre sensibilizar para hacernos mejores personas, para tener una mejor vida, mejor bienestar y también acompañarnos también y poder proyectar eso hacia nuestro entorno es vital. Entonces, absolutamente. María José, los micrófonos de Radio Lab Chile son para ti. Bienvenida. Gracias, Caro. Muchas gracias. Estoy muy contenta. Porque hay tanto para hacer, ¿cierto? Mucho, mucho por hacer. Hay mucho que se está haciendo, sin duda, pero hay tanto para hacer aún y creo que espacios como este son tan importantes para que más y más personas puedan conocer de qué se trata esto de la educación emocional, porque nadie está ajeno a esto. Esto es lo más maravilloso porque a diferencia de otros contenidos, de otros aprendizajes, que a veces los necesitamos para situaciones puntuales en la vida profesional, en los que necesitamos desenvolvernos, pero la verdad que las emociones están en todas partes, en todos los seres humanos, a toda hora, y cuando no sabemos mucho cómo identificarlas, cómo gestionarlas, cómo regularlas, cómo potenciar aquellas mal llamadas, vamos a decir comillas, buenas emociones, porque no hay ni buenas ni malas, buenas, ¿verdad? Todas son bienvenidas tal y necesarias, cual, ¿no? Para poder sobrevivir. Pero no lo sabemos, no lo sabemos. Pensamos que hay emociones que no son buenas. Todas sirven para algo, ¿verdad? Eso se llama la función adaptativa de las emociones. Todas tienen algo que aportar a nuestra vida. Por ejemplo, ya podemos ir de lleno, ¿sí? ¿Te puedo poner un ejemplo? ¡Claro! Imagínense quienes nos están escuchando, estamos en una selva y se nos aparece una serpiente probablemente venenosa. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? Tener miedo. ¿Miedo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el miedo es lo que nos va a permitir protegernos, salir corriendo, etcétera. No necesito ponerme a pensar en ese momento, a ver, ¿será esta la serpiente azul que leí un día, la que era venenosa? Necesito simplemente moverme. Y la emoción, el concepto de emoción tiene que ver con movimiento, con disponernos a la acción, ¿verdad? Por eso las emociones son tan importantes. El problema es que a veces sentimos mucha intensidad de ciertas emociones o ciertas emociones que no siempre son tan adaptativas para la situación en la que estamos. Eso es inteligencia emocional, ¿verdad? Es poder identificar y gestionar las emociones de tal manera que nos permitan desenvolvernos de una mejor manera en el contexto en el que estemos. Así que bueno, tremendo desafío capacitarnos y educarnos en esto para poder generar en nosotros mismos la capacidad de conocer mejor nuestras emociones. Mientras más
conozco mis emociones, puedo empatizar mejor contigo. Totalmente. ¿Sabes qué, María José? Esto que dices para mí es de gran valor, porque siempre nos hemos dedicado, de hecho, yo cuando dicto estos talleres de padres, que María José también dicta talleres de padres, así que vienen cosas muy bonitas que vamos a poder hacer en conjunto, pero siempre la invitación que hago es, ¿desde dónde estamos hablando uh-huh. con nuestros hijos? Porque las preguntas comunes que tendemos a hacer es siempre, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo te fue en el colegio? Ajá. Son preguntas muy, muy básicas sí. y donde no entra, en lo superficial, no llegamos a entrar sí. a realmente esa información que es el mundo del niño. Sí. Entonces, qué distinto cuando empezamos a preguntar al otro, ¿cómo te sientes hoy? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué emoción te acompaña el día de hoy? Entonces, lograr conectar a nuestros niños con la emoción, pero también conectarnos nosotros. Totalmente. Y esto cuando lo escuchaba con esto de la Fundación Liderazgo Chile, escuchaba a Arnaldo, que uh-huh. Arnaldo es presidente de esta fundación, pues él tiene una historia muy, muy bonita de toda la trayectoria, ¿no? Así es. Y lo conjugo con lo que yo hago en el día a día a nivel corporativo, de poder también sensibilizar a los colaboradores, a los supervisores, en cómo estamos realmente generando nuestras relaciones, desde dónde nos estamos relacionando. Sí, es que, ¿sabes? Antes de enseñarle a nuestros niños lo que tú dices de preguntarles cómo te estás sintiendo, es que hay algo que tenemos que hacer previo a eso, que es el reflejo emocional. O sea, si nadie me ha dicho, me ha enseñado que esto que estoy sintiendo se puede llamar alegría, o esto que estoy sintiendo se llama pena, no puedo incorporar ese lenguaje para después responderte si tú me lo preguntas. Uh-huh. Responder a esa pregunta es una habilidad socioemocional posterior a que alguien me haya mostrado y me haya alfabetizado, como decimos emocionalmente. La alfabetización emocional, este concepto ¿verdad? Viene de la lectura, del aprendizaje lectoescritor, y tiene que ver con conocer las palabras, poder identificar en palabras lo que estamos sintiendo, ¿sí? A veces nos salimos del bien o mal. ¿Te has fijado que nos encontramos en la calle? ¿Cómo estás? ¿Bien? Y además prefiero no entrar en detalle, porque si me responde otra cosa, quizás no sé cómo voy a reaccionar. O te fijas que alguien dice mal, nadie sabe qué hacer, cómo responder. Ay, me dijo mal. Ay, ¿cuál es la segunda pregunta que debería claro, hacer? Claro, ay, bueno. Entonces, necesitamos desarrollar un abanico, un repertorio emocional mayor, porque sentimos muchas cosas, efectivamente. Las emociones mixtas, además, son estas mezclas de emociones primarias que, mezcladas con la cognición, con nuestro pensamiento, generan un abanico de posibilidades muy grande. Pero bueno, con los niños, al menos las emociones básicas, al menos 4 o 5 emociones, de todas maneras, es vital ir incorporando en ellos e ir haciendo este reflejo emocional. Al menos un niño de, te estoy hablando de menos de un año, ¿sí? Menos de un año, cuando uno le empieza a enseñar los animales, ¿te has fijado? Que uh-huh. cuando con nuestros niños les decimos, ¿cómo hace el perro? ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo hace el gato? ¡Miau! Y después los papás nos sentimos súper orgullosos mostrándole a todo el mundo que mi hijo ya sabe. Sí. Bueno, hagamos lo mismo con las emociones. A ver, cara de triste, cara de pena, contento. Y hacer ese mismo juego. El niño desde muy pequeño, la niña desde muy pequeña, va incorporando este lenguaje emocional. Para que después, cuando alguien le pregunte cómo te sientes, cómo te sentiste hoy en el jardín, en el colegio, el niño pueda responderte y decir, me sentí contento, me sentí triste, me sentí enojado, o ahora me siento triste, alegre, enojado. Claro, y pasa porque además también como padres, cuando nosotros estamos en ese proceso de crianza y educación, poco enseñamos eso porque a nosotros tampoco nos enseñaron. Si vamos años atrás, preguntamos, ¿cómo fui criado? Porque en el fondo yo voy a criar como me criaron, ¿no? Okay. O cuando logro hacer consciente cuáles son las mejoras que tengo, qué otras oportunidades tengo para mostrarle a mis hijos, ahí es cuando yo empiezo a generar un cambio. Pero mientras tanto no lo hago. Entonces, qué difícil, porque en el fondo nos convertimos en analfabetas emocionales. ¿Qué sugieres para esta nueva comunidad que se está adentrando ahora, que está sensibilizándose ahora, escuchando sí. esto nuevo? Porque a pesar que existe desde hace muchos años, para algunas otras personas hoy es nuevo, y totalmente. Qué bueno que sea sí. nuevo, porque ahora existe, ¿no? Sí, para muchas maravilloso. Personas. Es que le has dado en el clavo, claro, realmente. Mira, hay algo que yo lo explico así porque me resulta a mí muy fácil entenderlo. ¿Te imaginas que yo supiera tocar guitarra y tú no, y tú quieres aprender, o yo quiero enseñarte?
Y yo te explico que la guitarra es un instrumento de madera, que tiene cuerdas, y que si tú quieres tocar el La mayor, tú tienes que ocupar el dedo anular, medio e índice, las cuerdas 3, 4, 5, y el rasgueo es con el pulgar hacia abajo, etc. Sería difícil realmente que tú aprendieras a tocar guitarra con esa información, ¿verdad? Lo mismo pasa con las habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales no se instruyen, se modelan. Entonces, está perfecto que le digamos a nuestros niños en términos socioemocionales, por favor, comparte la colación con tu amigo, mira, le dolió, vas a la plaza y le dice, pero préstale el camión, pero mira, se sintió de tal manera, y tú vas desarrollando o incorporando estas frases con tus niños, está bien, está muy bien, pero es insuficiente. El niño debe verte tocar guitarra. El niño debe ver a un adulto emocionalmente educado, emocionalmente inteligente, desplegando estos comportamientos, estas habilidades. Por ejemplo, y aquí una pincelada de teoría de apego, ¿verdad? Que el apego no es estar pegoteado con el otro, sino que el apego se juega sobre todo en los momentos de estrés. En los momentos en que el niño está desregulado emocionalmente, ya sea miedo, rabia, pena, pongamos así como, pongámoslos todos en un mismo paraguas, es ahí donde la manera en cómo el adulto despliega las habilidades que tiene y acompaña esa desregulación es la calidad o la cualidad del apego que se va a generar. Entonces, si el adulto despliega en esos momentos buenas estrategias socioemocionales para identificar y regular las emociones, el niño va a poder aprenderlas. Y eso que dices, mira, fíjate que es, al final, contención emocional. Sí, necesitamos darle a nuestros hijos contención emocional, pero a veces es todo lo contrario. A veces los padres, por desinformación, por falta de conocimiento o nuevamente por cómo fueron educados, sí, entonces tendemos al rechazo. Si te portas así en este momento, entonces no hablamos. Sí. Cuando se te pase el llanto, conversamos. En este momento no puedes llorar. Asumiendo que el niño va a saber cómo calmarse. Wow. Y tú dices, tiene 2 años. Y ahora lo digo yo en voz alta y uno dice, bueno, ¿cuántas veces no me he equivocado yo con mis hijos en el día a día? Precisamente porque, pasado, sí, porque yo de repente no estoy regulando mis propias emociones, no estoy identificando qué es lo que me está pasando, y eso lo despliego al entorno de manera equivocada. Sabes que esto, para mí, hace varios años trabajo con educadoras de párvulo y con papás, y sabes que hay un mínimo común denominador, que es que los adultos estamos muy estresados. Uno dice, ah, bueno, que la redescubrió la pólvora, si todos lo sabemos. Es que no es menor, nos desregulamos muy fácil con las desregulaciones de nuestros niños, porque nosotros, yo lo pienso así, es como una, imagínate un vasito donde yo le voy echando desregulaciones, rabia o miedos o penas, qué sé yo, y cuando el vaso está colapsado, es que no tengo posibilidad de gestionar eso. ¿Cómo voy a la desregulación de mi hijo, de mi estudiante, de mi alumno? Es muy complicada de gestionar cuando yo tengo mi vaso lleno, uh-huh, ¿sí? Y además, en el cerebro existen las neuronas espejo. No nos podemos olvidar de eso. Las neuronas espejo tienen una función vital. ¿Y qué potencia tienen? ¿Qué potencia tienen? ¿Verdad? Entonces, las neuronas espejo tienen una función de supervivencia, de adaptación. Es decir, que si yo me encuentro en un contexto de donde hay mucha gente, que está como hay un ambiente de miedo, es natural que yo me conecte o que me contagie emocionalmente, porque el cerebro dice, ¡ah!, algo puede estar pasando, no sé qué, pero para protegerme, mejor me contagio. Pasa lo mismo con todas las emociones. Entonces, cuando nuestros niños están desregulados emocionalmente, estamos hechos para desregularnos. Uh-huh. ¿Te has fijado que no sé si hay algo más desesperante que el llanto de un bebé recién nacido? Ese llanto, ¡wah! 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 Que es como desesperante. Bueno, es que estamos hechos para que nos desespere, porque al desesperarnos vamos y respondemos a la necesidad. Atendemos. Respondemos a esa necesidad que está detrás de la emoción o de regulación de ese niño. ¿Y cuántos padres probablemente no dicen, eso es manipulación? Ajá. Si te le acercas, entonces va a lograr lo que quiere. Bueno, pero es que en el fondo la pregunta es, ¿cuánto estamos escuchando de la necesidad que realmente tiene ese niño? Bueno, Juan Casasús, tremendo exponente chileno en esta temática,
él es muy enfático y muy claro cuando él le explica que las emociones siempre son motivadas, son generadas, gatilladas, siempre por una necesidad. Hay una necesidad que no está siendo satisfecha. Si yo tengo miedo, hay una necesidad de protección, por ejemplo. Si yo tengo rabia, hay una necesidad de poner límites, de cuidarme también. Siempre es de supervivencia, ¿verdad? Las emociones nos permiten adaptarnos y sobrevivir. Sobrevivir. Entonces, cuando yo entiendo que la emoción de mi hijo siempre tiene detrás, o de mi estudiante, o de quien sea, siempre tiene detrás una necesidad, es mucho más fácil, como tú dices, contener, responder. Y no es, ay, ya me está manipulando, ¿sí? Si el niño ha aprendido o responde generalmente a gritos, gritos, pataletas, pataletas, cada vez que vamos al supermercado, porque sabe que de esa es la única manera, él quiere un juguete, ¿verdad? El niño no discrimina si querer un juguete es bueno o malo, porque le encantaría tenerlo. Lo quiere. Le encantaría tenerlo, está perfecto. Entonces las habilidades o las estrategias que va desplegando tiene que ver en cómo se han ido respondiendo a esas necesidades previamente. Entonces, si el niño va aprendiendo que esa necesidad de desear algo es atendida o al menos recibe atención que necesita con esa conducta, la va a seguir haciendo. Pero por supuesto, si los niños son maravillosamente inteligentes y su cerebro está hecho para alcanzar lo que busca y responder a sus objetivos y a sus necesidades. Pero no es que haya una disposición malintencionada de los niños contra mí, que quiere... No, pero bueno... Muchas veces lo vemos así y es natural, estamos estresados. Lo importante aquí, yo creo que la gran semilla, Caro, es estar más consciente primero de nosotros mismos. La conciencia personal, emocional, es el primer peldaño. Si tú quieres alcanzar, regularte más, hacer mindfulness, por ejemplo. Bueno, el mindfulness es estar consciente, ¿verdad? Estar en el estar presente. Pero realmente si tú quieres crecer y subir, como digo yo, las habilidades socioemocionales son escaleras en cuanto a cómo se van complejizando estas habilidades que adquirimos para desplegarlas, lo primero que tienes que hacer es estar consciente y primero de nosotros mismos. Eso te permite tener una actitud un poco más de observador de la emoción y eso va a facilitar que puedas responder de manera más adaptativa. ¿Y por qué? Porque en el cerebro hay una estructura que se llama amígdala cerebral. Y esta amígdala cerebral se prende, se dice en neurociencia, o hay actividad sináptica, ¿verdad? Cuando estamos en situaciones de estrés, rabia, miedo, pena, ¿verdad? Cuando estamos en estrés, esta estructura, ¡chun!, se prende. Pero mira qué impresionante que cuando se prende la estructura cerebral amígdala, se apaga la corteza prefrontal. Inmediatamente. Y la corteza prefrontal es la que está encargada o donde residen las funciones ejecutivas, que los niños son tan incipientes, no, o sea, desde que no existen hasta que se van desarrollando. Y bueno, ahí podríamos entrar en otros temas, ¿verdad? Pero cuando la corteza prefrontal se apaga, se nos hace muy difícil pensar, reflexionar. Entonces el niño, nosotros esperamos que, bueno, cuando se te pase, el ejemplo que tú dabas, cuando se te pase hablamos, y el niño está con su amígdala prendida, es que, bueno, necesito ayudarlo a que él encuentre alguna herramienta para apagar su amígdala. Es que para que se le pase, somos nosotros quienes tenemos que estar con ellos para que Totalmente. Se le pueda pasar, si no, no se le pasa solo. Y ahí el concepto clave de lo que tú estás diciendo se llama corregulación. En un niño pequeño no existe la regulación emocional, decimos, sino la corregulación emocional. Es el adulto que debe, de la mano del niño, acompañar la regulación para modelarla, como la guitarra. Sí, y míralo con adultos, ¿no? Nosotros vemos también lo que nos pasa a nosotros como adultos y decimos, oye, en momentos de repente de pena, de rabia, busco aislarme, me quiero aislar, no quiero estar con nadie, pero en el fondo también estamos buscando que alguien se acerque, que haya una atención, que pueda haber alguien que nos acompañe, que pueda ayudarnos a entender o simplemente ese acompañamiento, como digo yo, en silencio. Sí, total. Quizás no me digas nada, pero acompáñeme con tensión emocional, aquí estoy, un abrazo. Y en silencio, hasta que yo logre encontrar mi propio centramiento, respirar y nuevamente, digamos que retomar para poder estar bien. Es difícil, entonces en esta sociedad, ahora que estamos con este seminario que se avecina, que es el 10 de abril,
Cuéntanos qué expectativas tenemos para esta nueva ley de educación emocional. ¿Qué aspiramos en esta nueva sociedad aquí en Chile? Mira, este proyecto de ley está inspirado en un marco muy importante, que es un proyecto, un movimiento que se llama Cicatrizando Latinoamérica. Porque en Latinoamérica tenemos índices de violencia, de depresión muy altos. Entonces, bueno, estamos los gobiernos poniendo parches, ¿verdad?, todo el tiempo, pero no ha habido una intervención, un proyecto tan potente que desde abajo pudiera responder a esta situación a largo plazo. Entonces, ya en Argentina con Lucas Malaisi, que es uno de los conferencistas del Seminario Internacional, sí, que va a estar el próximo miércoles 10, él es el impulsor de la ley en Argentina, que ya se ha aprobado en 3 provincias de Argentina. Arnaldo Canales, que es el director de la Fundación de Liderazgo Chile, es quien lo está impulsando en nuestro país. Y ya hay mesas de diálogo, digamos, aprobadas en el Ministerio de Educación, donde hay varios exponentes importantes, entre ellos también está Felipe Le Canelier, que también es uno de los expositores del próximo miércoles, con investigaciones tan robustas, Caro, de salud mental. Y la educación emocional realmente puede hacer la gran diferencia. Esto es un proyecto que es de largo aliento, ¿verdad? Si esto resulta, veremos resultados sin duda positivos, pero a largo plazo. Es que estamos ahora sembrando, para que pueda ocurrir esos cambios positivos de aquí a unos años. Tal cual. Entonces esta ley, dentro de varios puntos que pretende, tiene que ver con que los contenidos, las habilidades de la educación emocional sean incorporados dentro del currículum nacional. Esto es diferente en la educación parvularia, o sea, esta propuesta es transversal a todos los niveles educativos, preescolar, básica y media. Pero en preescolar, el currículum de educación parvularia es diferente por cómo se ha articulado históricamente, que se articula por áreas que están mucho más interconectadas, donde la convivencia, por ejemplo, ahora se actualizó el año pasado el currículum, la convivencia tiene un valor preponderante y la convivencia tiene que ver con empatizar con otro, con generar relaciones más saludables, más armoniosas, y eso impacta sin duda en la calidad de vida y en la sanidad mental, digamos. Que así sea, que así sea. Ahora cuéntanos, por favor, porque ya prácticamente tenemos que despedir esta primera media hora del programa Aroma Coaching, pero vamos a continuar con más en otros puntos. Pero sí, cuéntanos, María José, que por cierto te voy a invitar para otros programas, pero vamos a hacer un programa especial. Genial. Para poder escuchar a María José toda la hora completa. Cuéntanos, invítanos a este seminario que vamos a tener el 10 de abril, sí, y dinos, pues, los invitados que vamos a tener. Sí. De tu parte, queremos escuchar eso. Ay, yo estoy... Mira, me inscribí, no sé si hace como 3 meses, yo creo. Es que realmente, que quien esté en este mundo le interese la educación emocional, es que hay que venir. Es que para todos, es para todos. Todos creemos que de repente no nos hace falta porque estamos conscientes de ello. Sí. Y cuando veamos los resultados que vamos a tener, cuando empecemos a incorporar, sí, cada una de esas habilidades, competencias, vamos a decir, oye, ¿Cuánto de mí no sabía y ahora estoy descubriendo? Esto es un mundo, absolutamente lo que tú dices. Mira, todos estos exponentes del día 10 de abril que vienen a Chile son de primera calidad, realmente. Mira, viene Rafael Vizquerra, que es el principal exponente realmente en este tema en habla hispana. Yo ayer revisaba la cantidad de libros que tiene. O sea, mira, dejé de registrarlos porque realmente son un montón. Él es doctor en ciencias de la educación. Ha hecho un montón de investigación. Realmente es como que yo le he dicho a algunas personas, ¿tú te imaginas como que Freud venga a hablar de psicología? Bueno, viene Vizquerra a hablar de educación emocional. Casi nada, imagínate. Así. Tenemos que estar ahí. Hay que estar. Viene Lucas Malaisi, que ya les comenté, sí, de él. Psicólogo, experto en este tema, él impulsa la ley en Argentina. Viene Pilar Sordo, chilena, por supuesto, una psicóloga nuestra,
que ha tenido gran alcance a nivel latinoamericano. La verdad que la Pilar... Yo desde Venezuela seguía, desde Venezuela tengo sus libros. Es que realmente la Pilar la está rompiendo, como decimos en Chile, en Perú, Colombia, Argentina, o sea, impresionante. Tiene un montón de libros también. Felipe Le Canelier, lo conozco muy personalmente, fue profesor mío en la universidad, después en el pregrado y después en el magíster. Un investigador, pero... De esos grandes, o sea, realmente de lujo. Y él, bueno, ha ganado algunos premios del impacto que ha generado sus intervenciones. Arnaldo Canales, pero bueno, ingeniero, coach, él está haciendo el máster en educación emocional en España también. Tú ya lo hemos mencionado, sí. Él está impulsando. Yo le estoy haciendo seguimiento a Arnaldo desde hace mucho tiempo. Sí, sí, porque realmente es que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo y Arnaldo, increíble cómo le ha dado ese impulso, esa energía que se necesita. Esos son los expositores, así que no se lo pierdan. No se lo pierdan. ¿Cuándo es? Danos por favor las coordenadas para aquellos quienes nos estén escuchando. Sí, el miércoles 10 de abril, o sea, la próxima semana, de 1 de la tarde a 9 de la noche, va a ser en el colegio. Ay, lo tengo por ahí. Lo registré. Sí, lo tienes tú. No te preocupes, por ahora favor. Lo comento yo. Sí. Sigue y lo comentamos ahora. Así que, bueno, realmente es un lujo cómo transmitir a las personas que están interesadas, que están en este mundo, pensando en crecer en esto, pensando en aprender más, realmente hay que estar. Hay que estar ahí. Entonces, bueno, la invitación es que ustedes, por favor, compren sus entradas, todavía están a tiempo, así que corran. Hay una promoción, Caro, de si te juntas con 5 personas, si haces un grupo de 5 personas, el valor es de 30.000. Y si no, creo que es 50.000. Está la página de Fundación Liderazgo Chile, toda la información. Sí, por favor. Así que, bien, ahí también pueden ver con más detalle el proyecto de ley, todo el estado del arte a nivel nacional que está justificando la necesidad de esta propuesta de ley. Bien, buenísimo, María José. Tenemos que terminar esta primera media hora del programa. Nos encantó tenerte aquí. Ya vamos a tener la oportunidad de tener a María José mucho tiempo más, porque vamos a inventar algunas cosas aquí en el programa. Así que ustedes estén atentos, quienes estén escuchando Aroma Coaching. Bueno, María José, fue un inmenso placer tenerte aquí. Para mí también, Caro, muchas gracias. Me encantó. Y bueno, ya nosotros vamos a música y regresamos más... de este programa de Aroma Coaching, no sin antes decirle la publicidad, porque este programa es presentado gracias a Padres Coaching, organización educativa que orienta a padres y educadores en su rol, generando acciones más afectivas y efectivas en su acompañar. Contáctalos a través de @padrescoaching en Instagram y Facebook y a través del 569-407-15406. Y también gracias a Inversiones Sin Límites, plataforma de comunidad de emprendedores y empresarios que trabajan en equipo y que ofrecen una red de beneficios para todos los clientes y suscriptores. Compartir es nuestro negocio. Los puedes contactar a través de @inversionessinlimites en Instagram y www.inversionessl.cl. Vamos con música y regresamos con más de Aroma a Coaching. Bien. Radio Lab Chile, una radio que emprende. Una radio que emprende. Bien, y continuamos con más de Aroma Coaching, este programa todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Tú puedes conectarte a través de Radio Lab Chile, Facebook Live, y ahí vas a ver pues toda esta información valiosísima para ti. Recuérdate que Aroma Coaching tiene su primera media hora dedicada a todo el tema de coaching familiar, docentes, educadores, padres. Y también hablamos de niños, entonces si tú eres papá o mamá, es importante que estés atento. Y esta segunda media hora se la vamos a dedicar a todo el tema de coaching corporativo, coaching empresarial. Y hoy específicamente vamos a estar hablando de empleabilidad, y tenemos con nosotros aquí en cabina a nuestro amigo Oscar Silva, él es asesor de empleabilidad. Bienvenido, Oscar, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Lab Chile. Buenos días, Carolina, un honor estar acá con ustedes. Y la idea es poder apoyar a la gente que está buscando trabajo, que es algo que se invisibiliza actualmente por las estadísticas de cesantía que hay, ¿ya? Porque hay mucha gente trabajando en un Uber o trabajando repartiendo comida, que si trabajaste 2 veces ya estás trabajando según los índices.
Interesante. Fíjate que una de las cosas por las que yo me llamaba la atención cuando empecé a ver tu movimiento, todo lo que estabas haciendo con esto de empleabilidad, era mirar realmente qué pasa con quienes estamos buscando trabajo. Y es interesante porque yo cuando hablé de lo que quería hacer en la radio, muchas personas hablaron de ti. Yo dije, oye, qué bueno porque hay alguien que ya está generando un nombre por los resultados que obviamente estás trayendo, por el apoyo y guía que estás dando. Ahora bien, ¿qué hace Oscar? Oscar apoya a todas estas personas que están buscando trabajo, buscando pega, como decimos aquí en Chile, pero lo que ayuda es a mirar cómo es tu currículum, qué cosas tienes que escribir, qué no debes escribir, y adicionalmente, cómo debes manejarte en la entrevista. Quizás para algunos de nosotros es obvio lo que hay que hacer, pero parece que no, porque empezamos a tener múltiples errores que los vamos repitiendo uno tras otro y después decimos, ¿por qué no me contratan? Y sin embargo, muchas veces no nos contratan por un tema de empresa, pero también muchas veces no nos contratan porque tiene que ver con nosotros. Entonces tú, Oscar, desde la experiencia que tienes, cuéntanos, ¿cuáles son los mayores errores que has visto que cometemos al momento de hacer este currículum que va para las empresas? Mira, primero hay que ver a lo que quieres postular, cómo tú direccionas tu currículum. Porque cada cargo, cada nivel de cargo, por ejemplo, un analista, una jefatura, un cargo más ejecutivo, tiene que usar palabras distintas en el currículum, ¿ya? Según la estrategia. Que suene como más de más nivel, digamos. Exacto. O sea, un gerente no se fija tanto en el trabajo del día a día, sino en la estrategia del negocio, el presupuesto, etc. ¿Ya? Generalmente, no sé, mira, piensa, yo estuve en los dos lados, en asesoría, pero también tuve muchos años haciendo reclutamiento. Yo tenía en promedio 15 cargos, ¿ya? En cada cargo me llegaban 200 currículums, cada currículum de dos hojas. Si sacamos la suma, uno se lee 6.000 hojas mensuales. Wow. ¿Ya? Por lo tanto, también otro trabajo del currículum es que le hagas la vida fácil al reclutador. Que sea un currículum claro, que sea un currículum conciso, que tú expreses lo que quieres escuchar la persona que va a leer tu currículum, que en este caso es el jefe. El currículum no lo tienes que hacer comentando lo que tú tienes que decir. Si lo tienes que hacer pensando en el que lo va a leer, que es la jefatura. Por lo tanto, le va a interesar colocar, que coloques indicadores, que coloques el alcance de tus funciones, para cuántas personas, si era para uno o más países, ¿ya? Y no solamente tu descripción del cargo, porque la jefatura sabe la descripción del cargo en las tareas diarias, pero él quiere ver qué cosas tú has implementado, qué cosas tú has hecho, los indicadores. Tú sabes que uno por ejemplo, cuando he visto algunos currículum, yo también desde esa otra cara de la moneda, veo que a veces nos enfocamos mucho en las responsabilidades del cargo, cómo se llama el cargo, pero hay algo también importante y clave que es los logros. ¿Qué has logrado tú en el cargo? A veces por los logros logramos, valga la redundancia, decir más de lo que hago y de lo que ha impactado la organización, y que eso pueda decirle también a la empresa cuando lea mi currículum, oye, ya sé en qué medida me puedes ayudar tú a mí, ¿sí? Exacto, mira, tienen que pensar que la búsqueda de trabajo generalmente es porque alguien se fue o despidieron a alguien. Uh-huh. Por crecimiento natural es muy poco, y que se puede ver cómo va creciendo la economía, ¿ya? Por lo tanto, cuando te llaman a ti siempre es para resolver un problema. Por lo tanto, como tú dices, la parte de logro es súper importante colocarlo. Yo recomiendo en cada trabajo colocar 2 a 4 funciones, dependiendo del tiempo que tú estuviste ahí y la amplitud de funciones que tuviste, ¿ya? Y un logro, 1 o 2 logros, ¿ya? Y la función se tiene que caracterizar primero colocando tu rol. ¿Qué hacías tú? Uh-huh. Tú liderabas, tú coordinabas, tú analizabas, tú apoyabas. Uh-huh. La función en sí. Después, ¿cuál era el objetivo de esta función? Y si tienes un indicador. Es como... No solamente colocar la tarea, es un poquito más complejo que eso, porque ahí tú realmente puedes apreciar el alcance de las funciones que tienes. Sí, sabes que ahora cuando mencionas eso, a veces también otra de las cosas que miro es que las personas tendemos a colocar muchos, o sea, todos los cargos que he ocupado, y la pregunta es, ¿qué sería realmente lo recomendable para plasmar en el currículum? Que sea lo que yo, los últimos cargos. ¿Cuántos son los últimos cargos? Si es una persona de 50 años, quizás ha ocupado, no sé, 12 cargos. Quizás si es una persona de 30 años, ha ocupado 10 cargos. Pero ¿cuánto es lo que yo debería colocar en el currículum? Porque a veces la gente no va a leer lo que yo hice en el año 90, lo que yo hice en el año 85. Pero, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que debería estar ahí demostrado? Mira, la idea, si tienes muchos cargos, tú puedes hacer un resumen de los últimos.
Lo que importa son los últimos 5 a 7 años. ¿Ya? Eso es lo que ve el psicólogo normalmente. Después va mirando los cargos que tuviste para ver cómo fue evolucionando tu carrera. ¿Ya? Pero no le va a importar qué hiciste hace 15 años. Claro, ya eso no tiene relevancia. ¿Ya? Lo que importa son tus dos últimos trabajos, tres últimos trabajos, dependiendo obviamente cuánto. Un poco más profesional, para que pueda ser algo que te pregunten en la entrevista. Que tengan ellos la oportunidad. Exacto. De decir, mira, aquí está, yo quiero que tú me demuestres cómo has hecho esto. Exacto, porque ¿qué es empatía? Claro. O sea, cada uno tiene una definición distinta. Bien, y ahora, cuando yo voy a la entrevista, algo que se visualiza mucho y que ocurre, voy a la entrevista y no sé qué va a pasar. Voy, me comporto de la manera más natural, entrego el currículum. ¿Cuánto es el tiempo prudencial que te ha dado tu experiencia para uno poder decir, mira, me entrevistaron hoy lunes, ¿cuánto tiempo debo esperar para saber si soy yo la persona indicada o no? Para yo poder decir, ya, definitivamente no me llamaron, voy a cerrar eso y me voy a dedicar a otra cosa, o todavía tengo la esperanza de que me llamen. Mira, es un tiempo quizá un poco más prolongado de lo que uno cree, ¿ya? Porque en el mundo interno de la empresa pueden pasar muchas cosas, ¿ya? A mí me ha pasado de repente que se enfermó el gerente, el que toma la decisión final, y puede estar 2 semanas. ¿Ya? Yo recomiendo 1 semana y media, 2 semanas, y no consultar si quedaste o no quedaste. ¿Ya? Decir, ¿sabe? Estoy súper interesado en esta propuesta, en este cargo, pero si, también estoy en otros procesos. ¿Ya? Si la persona que te entrevistó está interesada en que te quedes, no, o te va a decir inmediatamente, o te va a llamar un par de días después para decirte que sigues en el proceso. Si no está interesada, no te va a decir nada y seguramente no vas a saber más de ella. Bien, entonces si no sabemos más de esas personas en 2 semanas, exacto, por favor suéltenlo. Exacto. Y ya así nos desconectamos. Exacto. Y dejamos el nivel quizás de ansiedad. Ahora bien, en la entrevista, los mayores errores que pueden estar ocurriendo para que esas personas no consigan empleo. Mira, yo quiero ir un poquito más atrás de la entrevista. Sí. ¿Ya? Cuando a uno lo llaman a entrevista, uno pasó ya un doble filtro. ¿Ya? Uno publica el aviso, espera 1 semana a que lleguen los currículums, después está el filtro del psicólogo, después filtra el jefe también, porque el psicólogo no filtra técnicamente, el jefe también filtra técnicamente, y de esos 150 currículums llegaron 7. Por lo tanto, cuando te llaman, tú eres importante para la empresa. ¿Ya? Porque uno cree que hay una diferencia de poder muy grande entre la empresa y el entrevistado, como que casi mirando hacia arriba. Pero tú eres uno de 150, uno de 7, y hubieron 143 personas que quedaron fuera. Por lo tanto, hay algo en tu perfil que le interesa a la empresa. Y eso sirve mucho para que te dé seguridad, ¿ya? Que no eres cualquier persona. Ahí yo invitaría siempre bueno, y lo comento todo el tiempo, es el tema de la actitud, ¿no? Exactamente. ¿Cómo llego yo a una entrevista? ¿Llego cabizbajo? Porque la corporalidad tiene mucho que ver. ¿Llego cabizbajo? ¿Llego arrastrando los pies? ¿Llego quizás con los pensamientos que me acompañan es, oye, esto no se parece a mí, o esta empresa se ve muy grande para mí? Uno empieza con la cantidad de juicio que al final nos vamos saboteando. Pero qué distinto cuando uno va empoderado y uno dice, esto se parece a lo que yo estoy buscando, esta persona pudiese ser mi jefe, yo camino segura, camino sabiendo que lo que se va a dar es altamente positivo. Entonces, te pregunto, ¿cómo ves tú el tema de la actitud cuando vamos a un momento de buscar empleo? La actitud lo es todo. O sea, tú tienes como postulante 45 minutos para mostrarte. ¿Ya? Y estás mostrando tu mejor imagen. Por lo tanto, es tu momento. Es tu momento. Tu momento de brillar es ese. ¿Ya? Porque hay mucha gente que se pone muy nerviosa. ¿Ya? Y eso se nota. Es como cuando tú no vienes preparado, no preparaste ciertas preguntas clave. No sé si te ha pasado que has visto la televisión cuando le dan al pase al periodista para que hable y se queda como 2 segundos callado esperando que le llegue el retorno. Uh-huh. ¿Ya? Y se nota, cuando uno lo ve como espectador, se nota esos 2 segundos. En la entrevista pasa lo mismo. ¿Ya? La idea es que uno vaya preparado, pero con ideas, no nada de memoria. Porque si te pones nervioso, se te olvidó una palabra y las cosas son de memoria, tu discurso murió. O sea, no funciona. No funciona. No luce, porque al final también lo que están buscando de parte de la empresa es cómo te manejas tú en el ámbito corporativo de manera espontánea y natural, y cuando te toque de repente enfrentarte a algunas cosas que no están planificadas, cómo reaccionas. Y a veces nos hacen preguntas que uno dice, wow, porque al igual que tú, al estar yo en estos dos lados, uno dice, oye, sé lo que también es pasar por
ser el entrevistador, pero también ser el entrevistado. Y cuántas preguntas no hacen que a veces no te sientes preparado para responder porque no la tenías de tu programación. Entonces, qué bueno es ir de forma natural a conectarte con la esencia de lo que tú sabes hacer y de lo que tú estás dispuesto a entregarle a la compañía. Otra cosa importante es que uno no sabe el estilo que va a tener el entrevistador. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Uno generalmente tiene la imagen que el psicólogo maneja las habilidades blandas. ¿Ya? Quizás en la clínica se da más, pero en el área laboral no es tan así. ¿Ya? Hay psicólogos que entrevistan súper empáticamente, hay psicólogos que te dicen, háblame nomás, yo voy a estar en el computador escribiendo y no te miraron. O hubo otros que quizás son, o tú sientes que no te sientes tan acogido como quisieses sentirte en el proceso. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pasa que uno dice, no le caí bien. ¡Ay, sí! Oh, no le caí bien. Y cuando dices no le caí bien, inmediatamente viene no quedé. ¿Ya? Y cuando te esto dices, no es para mí. ¿Ya? No, tú dices no quedaste, ¿ya? Porque le caí mal. Uh-huh. ¿Y qué pasa inconscientemente? Que te auto-boicoteas, ¿ya? Porque tu discurso ya no es el mismo. ¿Para qué te vas a forzar, te dices a ti mismo, si no quedé? Y de repente eso no tiene nada que ver contigo. Quizás el tipo tuvo un problema en la casa, peleó con la familia, se le enfermó el hijo. Y uno está pensando por ¿ya? ellos. Exacto, y no tiene nada que ver. O quizás el tipo realmente no tiene bien desarrollada la habilidad de blanda, ¿ya? Pero no tiene. Cuando vaya a la entrevista, ya sea con la jefatura o con el psicólogo, no se preocupen del estilo del psicólogo. No tiene nada que ver con ustedes, ¿ya? Porque tú, no sé, yo he estado 14 años trabajando en empresa. Y nunca hemos organizado el curso de entrevista para jefatura. Cada jefatura tiene su forma de entrevistar y cree que es la mejor porque le ha dado éxito. O sea, está en un cargo de nivel superior, etc. Por lo tanto, también uno tiene que ir preparado para quizás preguntas que no se las espera. ¿Eh? Y en ese momento, en vez de cuestionarse, hay que decir, pobre jefatura que no le han enseñado a entrevistar. Totalmente, y pasa mucho, porque pasa a veces mucho. Esas personas que están de jefatura no saben cómo hacerlo. Exacto. No han adquirido las competencias y por eso también lo delegan todo el tiempo a recursos humanos, pero recursos humanos maneja lo que es la parte nada más técnica. Yo la parte quizás de lo que exacto. es el proceso de evaluación como tal, pero no la parte de conocimientos técnicos para el cargo específicamente. Exacto. Entonces ahí es donde entran ellos, pero la pregunta es cómo lo hacen si no han desarrollado esas habilidades. Y eso es algo que las áreas de recursos humanos están mal debe, ya que no, como empresa no nos hemos preocupado por capacitarlos, que también es súper importante. Sí, sí lo es. Es interesante eso que estás mencionando ahora como para poder incorporarlo en una de las mejoras que tienen a nivel de las compañías para hacer. Ahora, Oscar, ¿cuáles serían las recomendaciones para poder hacer un currículum y ya pues tenerlo estandarizado? ¿En qué sentido? Porque yo he escuchado mucho, no coloques los datos personales, que si tienen hijo, que si tienes tu RUT, eso no lo coloques, si lo quieren saber que te llame. No coloques la dirección, entonces, ¿qué colocar y qué no? Porque a veces como que estamos llenando el currículum con cosas de más. Cuéntanos. Ya, acá voy a contar la verdad cruda. La verdad. Ya. Primero, coloca solo los datos que sean necesarios para que te llamen. Eso significa tu celular y tu correo, ¿ya? Datos como fecha de nacimiento, número de hijos, dirección. Por todos esos datos te pudiesen llegar a discriminar. Obviamente te lo van a preguntar, pero te lo van a preguntar una vez te conozcan, una vez te llamen, una vez que te vean, una vez que se crea un vínculo con la persona, ¿ya? Lo mismo pasa también, y disculpen si lo digo, por el tema de la universidad. ¿Ya? En la parte del currículum, la primera parte es la identificación con el nombre, correo, celular, y pueden colocar la red social de LinkedIn, que también es bastante útil. Pero en el perfil profesional, que viene inmediatamente después, sí. Uno coloca la carrera y la universidad. ¿Ya? A mí me ha pasado que hay muchas jefaturas que sesgan por universidades. Me dicen, no, quiero que sea la Católica, no, quiero que sea la USACH. Wow, sí. Y pasa muy a menudo. Entonces lo que recomienda es que no se coloque para ver si tengo la oportunidad de ir y pero en la entrevista cuando se enteren. En la parte del perfil profesional yo digo que no la coloquen. Y después del perfil profesional viene la experiencia y después la educación y ahí la colocan, cosa que ya hayan leído tu experiencia profesional y no te hayan sesgado al tiro. Claro. Por la carrera. Claro. Por la universidad, disculpa. Uh-huh. Porque de repente ven el currículum, ven la universidad y no ya siguen desechan. Leyendo. Exacto. Uh-huh. Oblígalos a leer. ¿Ya?
Eso es interesante, eso no lo había contemplado. Es como que dame la oportunidad a mirar en qué medida puedo ser útil para tu compañía y luego piensas de dónde vengo, ¿no? Sí, y me ha pasado mucho que la gente, o la jefatura, o los gerentes, después de ver la experiencia ya la universidad no tuvo el peso que tenía al principio, porque le encajó el perfil a lo que estaba buscando. Es así, es así. Ahora, Oscar, ya teniendo que terminar este programa, que para mí, como siempre digo, me encantaría pues tenerte más tiempo, porque hay muchas cosas que conversar sobre el tema de empleabilidad, es ¿qué recomendaciones les puedes dar a estas personas que están buscando empleo? Unas dos recomendaciones que con las que quieras cerrar el programa para que estas personas tengan la esperanza de que sí, se puede conseguir, y cómo también estar encaminados en hacer las cosas bien. Mira, primero yo les digo, háganse un horario, ¿ya? Nosotros vivimos toda la vida con un horario. Por lo tanto, el hecho de estar sin trabajo, de no tener empleo, despertarse a la casa y no tener nada que hacer, no estamos preparados para eso. Es súper difícil y ahí la cabeza no empieza a jugar en contra, ¿ya? La idea es hacerse un horario primero, donde de 9 a 10 desayuna, 10 a 11 LinkedIn, Laborum, y hacer cosas también que no hacías antes y verlo como una oportunidad. Eso es lo primero, porque para la cabeza, para buscar trabajo, primero tienes que estar sano. Oxigenarse, vayan, exacto, a hacer ejercicio, vayan, ¿ya?, a ese tipo, porque de cosas. Porque si te empiezas tú a desesperar, lo vas a transmitir en la entrevista. Y se ve y se nota, ¿ya? Esa ansiedad se ve, ¿ya? Y eso puede jugarte en contra, ¿ya? Lo otro es no te sobreprepares. Yo creo que si tú buscas en Google cómo sentarte en una entrevista laboral, va a salir un libro de 350 hojas. Y sabes que no lo vas a hacer. Exacto, igual. ¿Ya? No preparen los test psicológicos, porque tú no sabes el perfil de la persona que respondió esas respuestas. Quizás lo respondió una parte área de finanzas y tú eres comercial y son perfiles completamente distintos, te vas a jugar en contra, ¿ya? Y lo más importante es ser uno. Bien. ¿Ya? Bien, me encanta, qué bueno. Bueno, tuvimos entonces aquí nosotros en este programa de Aroma Coaching a Oscar Silva, asesor de empleabilidad. Oscar, ¿por dónde te pueden conseguir si quieren tener alguna asesoría contigo, algún apoyo? ¿Dónde te pueden ubicar? Mira, a mí me pueden ubicar en LinkedIn, colocan Oscar Silva, @Oscar Silva o empleabilidad Oscar Silva y me podrían... Y ahí lo pueden ubicar, fantástico. Bueno, fue un inmenso placer tenerte aquí junto a nosotros. También. Ojalá tengamos la oportunidad de poder extender esta jornada mucho más y poder hablar muchas cosas más contigo. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes quienes estuvieron conectados hoy en Aroma Coaching. Les recuerdo que este programa fue presentado gracias a Padres Coaching, organización educativa que orienta a padres y educadores en su rol. Los pueden contactar a través de @Padres Coaching en Instagram y Facebook. Y también gracias a Inversiones Sin Límites, plataforma de comunidad de emprendedores y empresarios. Los puedes contactar a través de @Inversiones Sin Límites en Instagram y www.inversionessl.cl. Gracias a todos quienes compartieron con nosotros en este sábado. Quien le habló ante los micrófonos, María Carolina Pazmiño, mis redes sociales, @MC Pazmino, PAZMINO, por ahí me pueden ubicar. Muchísimas gracias a todos aquellos quienes estuvieron con nosotros en este programa Aroma Coaching.